iniciar este canal, pero el día de hoy se los quiero compartir a ustedes este lindo proceso. Acabo de terminar uno, que es el de Frida Kahlo, que por acá les dejo el link, que lo subí recientemente, así que para ustedes son días, pero para mí son minutos. Como acá somos amantes del rompecabezas, vamos a empezar a hacer uno nuevo el día de hoy. Les quiero mostrar el rompecabezas más bonito que hay. ¿Por qué? Porque es de solo caritas, es súper lindo, súper cute. A mí me gusta mucho. Es de los Simpsons, es súper, súper bonito. Las piezas sobre todo son súper, súper gruesas. Entonces se encajan perfectamente en una con otra. En el rompecabezas, sí, no. Encajan perfectamente una con otra. Así que pues nada, sin más bla, 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 vamos a empezar con este video. Bueno, aquí viendo la caja un poquito más de cerca, encontramos que nos dice que es el rompecabezas de 1000 piezas, que es de los Simpsons, y podemos ver una imagen completa de lo que es el rompecabezas. Aquí hay unas partes que están cortadas, ¿sí? Por las pegatinas que ponen acá en el inicio, pero por detrás tenemos una completa sin interrupción. Por los lados tenemos algunas caras, dice que es de 1000 piezas, lo mismo por acá, y una imagen súper pequeña que no voy a ver nunca porque está demasiado, demasiado pequeña. Y pues ya, eso es la caja por completo. Al abrirla encontramos pues la bolsita. Esta bolsita yo la tengo para guardar mis fichas, no venía originalmente en esta. Porque pues como ustedes saben, yo desarmo mis rompecabezas, entonces yo simplemente la guardé en una bolsa Ziploc. Y pues ya, acá ya abrimos las fichas, las botamos. Aquí tenemos un papelito con la imagen pequeñita que les acabo de mostrar, que pues yo no usaré ni uso. Entonces dejamos por acá. Entonces bueno, vamos a vaciar las fichas. Ups, regué un poquito. Bueno, no importa. Entonces, si vemos la calidad de las piezas, son bien gruesitas, son duritas. Por detrás trae un cartoncito medio azulito grisáceo. Y pues en cuanto a que encajan, encajan muy, 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 muy bien. Eso sí, como pues ya yo lo armé en varias oportunidades, eso sí sé que encajan muy bien las fichas. Y pues nada, eso es todo. Vamos a ver ahora cómo hacemos la separación de las piezas. Para la separación de las piezas tendré en cuenta 5 detalles. El primero será separar por bordes. Aquí viene incluida cualquier pieza totalmente amarilla o que en gran parte también traiga este color. El segundo, por caritas. Cualquier pieza que traiga el rostro completo o parte de él. El tercero, por trajes, es decir, que traiga alguna camisa, pantalón, zapatos, todo lo que no traiga rostro. Para el cuarto aspecto, tendré en cuenta cualquier personaje que no sea una persona. Y el quinto y último, cualquier personaje que sea reconocible, es decir, que cuando yo los esté armando o esté separando las piezas, yo sepa que son de este personaje, así sea el rostro, el traje o incluso el cabello. Y como pueden ver, mientras separé las piezas, me dio oportunidad de armar algunos personajes, así que ya voy un poquito adelantada. Ahora comenzaré con las piezas que puse en la coquita de los bordes. Sí, yo le digo coquita, puede ser en el recipiente, pero me gusta más. Así que nada, vamos a ver cómo armamos esta parte. Como pueden ver, son muchas piezas porque habían varias que tenían, así tuvieran rostro o tuvieran alguna otra parte de los personajes, tenían mucha parte amarilla. Entonces, por eso son bastantes. We'll be right back.
Entonces ya casi tenemos terminado el borde y para completarlo necesitaré usar la técnica de las formas. Así que alinearé las piezas bien derechitas e iré probando cada una a ver cuál es la mejor y así ya tendremos todo nuestro marco terminado. Ahora continuaré con los personajes más reconocibles y una vez tenga varios armados iré colocando los que pertenezcan al borde. Al inicio del video les comenté que la calidad de las piezas es muy buena, de hecho nunca se me ha dañado ninguna y eso que lo he armado muchas veces en todo este tiempo que lo he tenido. Sin embargo, cuando armo una parte grande puedo moverla de un lado a otro, pero cuando la voy a encajar en donde pertenece se me desarman un poco las piezas. Entonces eso hizo que me demorara un poquito más armando el rompecabezas. Ya he avanzado bastante hasta este punto, así que lo que haré con las últimas dos coquitas que quedan, que son las caritas y los trajes, colocaré las piezas al derecho para tener una mejor vista de estas y si voy encontrando alguna que me es familiar, la iré encajando donde corresponda. Probablemente el día de ayer no se dieron cuenta que coloqué toda una sección mal ya por temas de cansancio, pero no importa, en este momento lo voy a reparar y continuaremos con este video. A este punto ya tengo varias partes pequeñas armadas, así que para ponerle un poco más de orden al rompecabezas y que ya esté bastante limpio, lo que haré es encajarlas donde corresponda, guiándome por supuesto con la imagen. Thank you.
Bueno, chicos, finalmente llegamos a la última pieza. Estoy muy, muy contenta. Es la cara de Lisa precisamente. Así que nada, les dejaré aquí unas tomas más de cerca del resultado final. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Espero les haya gustado este rompecabezas tanto como a mí. Si fue así, por favor dale like a este video. Comenta qué otro rompecabezas te gustaría ver en el canal. Y por favor, cuéntame cuál es tu serie animada favorita, que si encontramos un rompecabezas de ella, la traeremos aquí al canal. Así que pues nada, suscríbete. Por supuesto, si todavía no estás suscrito, te espero a que te suscribas. Y listo, muchas gracias por suscribirte. Así que pues comparte con todos tus amigos si te gusta mi contenido para que le den mucho amor a este video. Y pues nada, sin más, bla bla bla, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.